Ja està preparant-se la segona edició del concurs internacional de piano de Paterna. Este certamen, que té un caràcter bianual, té com a principal objectiu acostar al públic la música de piano. Per això, durant una setmana, Paterna es converteix en un gran aparador per on passen els millors pianistes dels 5 continents. Queremos que vengan todos los espectadores posibles cada día, porque hay música desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, casi ininterrumpidamente, ¿no? Aquí pasaron el año pasado sobre 60 pianistas, no durante una semana. Tot i que ara es treballa en les bases per al proper any, el concurs tindrà una estructura molt similar a la de l'any passat. Pero desde luego va en la misma dirección el concurso, ¿no? Se trata de 3 pruebas donde los concursantes tocan un minutaje, ¿no? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, primera, segunda y tercera prueba. Y se trata de recitales solos, ¿no? No hay ninguna colaboración por parte de orquesta ni música de cámara. Per tant, pensem seguir en la mateixa direcció. De les 130 inscripcions de la primera edició, en participaren 60. La seva màxima guanyadora, Yedam Kim, ha tingut, a part del premi econòmic, tot un premi de prestigi. Uno de los aspectos fundamentales de un concurso es el post-concurso, ¿no? ¿Qué pasa después del concurso, ¿no? A partir de recibir el premio en metálico, que fue cuantioso el año pasado, ¿no? Fueron 8.000 euros el primer premio. Los recitales, que los compromisos profesionales que adquieren son muy importantes. Por ejemplo, la ganadora del año pasado ahora está en Valencia, llegó ayer, para dar 3 recitales, ¿no? En la Comunidad Valenciana, ¿no? Eso está gracias a la colaboración del Instituto Valenciano de la Música. Va a tocar un recital en Elda, en el Auditorio de Elda, en el Auditorio de Torrent y en el Auditorio de Paterna, ¿no? Pero también ha dado un recital la ganadora en la Sala Cortot de París, ¿no? Gracias al concurso. Y también en un festival de música de Kerkrade, en Holanda, ¿no? En el concurs també hi ha un premi especial per al millor pianista espanyol, que l'any passat el guanyà un valencià, i un altre premi per a la millor interpretació de la música espanyola. Queremos, desde aquí, queremos darle la importancia que se merece, ¿no? La música espanyola, más allá de nuestras fronteras. Queremos que una persona en China pues trabaje en la Suite Iberia, ¿no? Y Boyescas de Granados o bien, cualquier otro compositor español, ¿no? El ganador del premio al mejor intérprete español lo consiguió un valenciano. Por lo tanto, y hubo más valencianos también participando en el certamen, ¿no? Yo creo que hay muchos jóvenes con muchísimo talento aquí en Valencia y de hecho están ganando premios nacionales e internacionales también, ¿no? En España y fuera de España. Yo creo que el futuro es brillante, vamos, el futuro de los pianistas valencianos es brillante. Un concurs que, si no passa res, es celebrarà de nou en torn als mesos d'abril i maig del pròxim any en Paterna, sent una important oferta cultural per a la ciutat i estant així en el punt de mira de tots els pianistes i amants de la música.